Hoy la iglesia celebra el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, cuya fiesta se celebra cada 7 de agosto. El santo nació en Vicenza, Italia, en 1480. Estudió en la Universidad de Padua, distinguiéndose en la teología y doctorándose en Derecho Civil y Canónico. Su inquietud vocacional lo llevó a Roma, donde al poco tiempo fue nombrado secretario del Papa Julio II. A la muerte del pontífice quiso prepararse para el sacerdocio y es ordenado en 1516, a los 36 años. Fundó en Roma la Cofradía del Amor Divino, asociación de clérigos que promovía la gloria de Dios. Luego ingresó en el oratorio de San Jerónimo, que seguía la misma línea de la obra que había fundado, pero que incluía además a laicos pobres. Estando en Venecia, implantó la bendición con el Santísimo Sacramento y animó a la comunión frecuente. Una vez escribió: "No estaré satisfecho sino hasta que vea a los cristianos acercarse al banquete celestial con sencillez de los niños hambrientos y gozosos, y no llenos de miedo y falsa vergüenza". San Cayetano tuvo que sufrir incomprensiones y rechazos por la misión renovadora que había emprendido. Más adelante, con el beato Juan Marinoni, el santo fundó los Montes de Piedad para liberar de la miseria a pobres y marginados. Al final de su vida abrió hospicios para ancianos y hospitales. Cuando cae muy enfermo, los médicos le sugirieron que ponga un colchón sobre su cama de tablas, pero el santo respondió: "Mi Salvador murió en la cruz, dejadme pues morir también sobre un madero". Partió a la casa de padre de Nápoles el 7 de agosto de 1547 a los 77 años.